Atención, noble auditorio, que la bandurria he templado y han de dar gracias cuando oigan la jácara que les canto. En la corte del león, el día, el mismísimo día de su cumpleaños, unos cuantos animales dispusieron un sarao. Y para darle principio con el debido aparato, creyeron que una academia de música era el caso. Como esto de elegir los papeles adecuados, no todas las veces se tiene el acierto necesario. Ni hablaron del ruiseñor, ni del mirlo se acordaron. Ni se trató de calandria, de jilguero ni canario. Menos hábiles cantores, aunque más determinados, se ofrecieron a tomar la diversión a su cargo. Antes de llegar la hora del canticio preparado, cada músico decía: ¡ustedes verán qué rato! Y al fin la capilla junta se presenta en el estrado, teniendo a todos sus diestrísimos operarios. Los tiples eran dos grillos, rana y cigarra contra altos. Dos tábanos, los tenores. El cerdo y el burro, bajos. ¡Con qué agradable cadencia! ¡Con qué acento delicado! La música sonaría, no es menester ponderarlo. Así que todos juntos, deleítense con el concierto. Baste decir que los demás las orejas se taparon y por respeto al león disimularon el chasco. La rana, por los semblantes, bien conoció sin embargo que habían de ser muy pocas las palmadas y los bravos. Saliéndose del coro y dijo: ¡cómo desentona el asno! Este replicó: ¡los tiples sí que están desentonados! ¡Quién lo echa todo a perder!, añadió un grillo chillando, ¡es el cerdo! ¡Poco a poco!, respondió luego el marrano. Nadie desafina más que la cigarra contra alto. Tenga modo y hable bien, saltó la cigarra. Es falso. Esos tábanos tenores son los autores del daño. Cortó el león la disputa diciendo: ¡grandes bellacos! ¿Antes de empezar la solfa, no la estabais celebrando? Cada uno para sí pretendía los aplausos, como que se debería todo el acierto a su canto. Mas viendo ya que el concierto es un infierno abreviado, nadie quiere parte en él y a los otros hace cargos. ¡Jamás volváis a ponernos en mi presencia! ¡Mudaos! ¡Que si otra vez me cantáis, tengo de hacer un estrago! Así, permitiera el cielo que sucediera otro tanto cuando, trabajando a escote, tres escritores o cuatro, cada cual quiere la gloria, si es bueno el libro o mediano.
y los compañeros tienen la culpa si el libro sale malo.